Los invitamos a hacerse Patreons y miembros del canal para 1. Acceso adelantado sin publicidad. 2. Contenido exclusivo. 3. Mercancía. 4. Contacto directo con nosotros. Y 5. Más atención por su dinero. Chequen la descripción para más información. Hola chicos, este es el segundo podcast que empezamos a grabar desde mi nueva habitación. Ya os haré un pequeño tour a los patrones para que lo veáis. Es una habitación secundaria con unas cajas de cartón ahora mismo y unas baldas que están vacías, pero que el día de mañana y con el pequeño trabajito o proyecto que estamos haciendo de streamear, pues estarán llenos de cosas frikis como, no sé, caballeros del Zodíaco o figuras de Dragon Ball, ¿verdad? Que tanto nos gustan. Así que bienvenidos a un pequeño programa más de el Dharma Project. Y hoy vamos a hablar, Ernesto, de algo que nos preguntaron los patreones, güey, porque aquí estamos para complacer a los patreones. Muchas gracias por apoyar el Dharma Project. Nos preguntaron de los anime, manga, hobbies que hay en Japón, Dharma. Acuérdate que recientemente grabamos un episodio donde tú nos contaste un poco tu experiencia y cómo trabajar en Japón, y pues la gente dijo, oye, ya sé cómo generar dinero, ahora en qué me lo gasto. Y cuando nosotros, sobre todo el extranjero, ¿no?, que romantizamos mucho Japón, ya después entramos al canal de Kira Sensei y nos damos cuenta que Japón es una mierda, pero de entrada cuando vamos para allá nos imaginamos toda esta cultura de monashinas, de anime, de manga, que la gente va a ser muy feliz en su trabajo y cosas así. ¿Cuáles son los hobbies, Dharma? ¿Qué es lo que se consume en Japón para pasar el tiempo? Tú como extranjero, ¿cómo llegaste? ¿Qué empezabas a consumir? Y después, ¿cómo cambiaron tus gustos? ¿Se normalizó algo? A ver, cuéntanos un poquito de eso. Vale, hobbies en Japón, no. Vamos a hacer una cosita. Primero vamos a hablar de los hobbies en Japón en general y luego los que uno puede desarrollar. O a la inversa, me da igual. Como quieras. Tú aquí eres el experto. Bien. Hobbies en Japón socialmente aceptados, ¿vale? Van a ser principalmente, y voy a ir hablando sobre la marcha, así que si digo dos y luego pongo tres ejemplos, pues van a ser tres, me da igual. Entonces, el número uno se llama el Dharma Project por algo, culeros. Eso es. Y como esto es en directo y es improvisado, para nosotros, ¿verdad? No para los que lo ven indiferido, pues es lo que hay. Entonces, el punto número uno, vamos a decir, es, y yo creo que el más importante porque engloba una parte social activa, una actividad social, es el karaoke. El karaoke, ¿vale? Uno no se hace la idea de hasta qué punto el japonés mama el karaoke. Mamar el micrófono es otra cosa. Mama el karaoke. Le encanta hasta el punto en el que hay gente que va sola al karaoke a ensayar las canciones para que cuando vaya con los compañeros de empresa a tomar y después a un karaoke le salga chido y se sepa todas las canciones, ¿no? Entonces esto es muy... Practican. Tú te vas a un karaoke y puedes, claro, los karaoke están abiertos durante todo el día. Hay karaoke a la mañana, nosotros tenemos la sensación, ¿no?, de que no, pues al karaoke a la noche después de ir a tomar o después de la juerga, qué sé yo. No, los karaokes tú puedes ir en cualquier momento del día. Hay una cadena muy famosa, Yankara. Y si vas ahí, nosotros, yo sé esto de que están todo el día abiertos, no porque ves los carteles, sino porque he entrado y recuerdo que cuando estaba de estudiante, pues después de clase terminamos al mediodía y decíamos que vamos al karaoke. A mí cantar no me gusta porque tengo una voz de mierda, esto lo sabe todo el mundo, y odio escucharme y ver mis vídeos, esto ya lo sabéis. Entonces cuando la gente me comenta, oye, en un vídeo dijiste, digo, ni me acuerdo ni lo voy a ver, o sea, olvídate. Entonces salíamos de clase y a los compañeros taiwaneses, los orientales, sí que están muy familiarizados porque en su país también existe esa cultura, pues insistían mucho en que fuéramos, ¿no? Pues sí, vamos ahí, qué sé yo, pues venga, vale, vamos. Total, era un asco, esto ya lo he contado, pero como te ibas con compañeros taiwaneses, pues de 5 canciones, claro, como 4 eran taiwaneses y estabas tú, pues te comías 4 moñardos, porque eran 4 coñazo de canciones. Hostia puta, ¿habéis escuchado las canciones chinas? ¿Habéis escuchado una radio china? Los hits de China. Yo lo siento mucho, pero es que todas son baladas, tío.
son putas baladas. Y yo no me voy a un karaoke a escuchar baladas. Hostia puta, te aguanto una o dos baladas, pero les encanta, les maman las baladas, tío. No, yo no lo entiendo. Joder, yo voy a cantar al karaoke y entre que no me gusta cantar y me gusta el heavy metal, o sea, ya la combinación perfecta para cantar mal de cojones. Hostia, decía, ¿qué cantamos? Una de Green Day, por lo menos, cantamos alguna así... De Happy Punk para arriba, ¿no? Ya. Sí, vea, alguna de Queen, tipo Another Bite Once the Dust, Another One Bites the Dust, así que no tenga muchos floripondios, ¿no? Canciones, yo qué sé, pues bueno, más o menos medio cantables, un poquito de fiesta, ¿no? De venga, va, de cantar en grupo, de que todos nos la sabemos. Claro, llegaban los chinos, como te digo, es que por cada una que cantaba yo, ajá, cantaban cuatro baladas en chino, no me jodas. Con lo cual, bueno, mi mejor entrada al karaoke no fue, la verdad. Total, que como íbamos al karaoke, de vez en cuando veías a un japonés que salía de una habitación y decías tú, pues, entra y sale, y estaba solo, ¿no? Y lo veías cantar y cantar y cantar, y yo decía, pues, ¿para qué? Yo entiendo el karaoke como una actividad social, ¿no? De que, ajá, oye, vamos a cantar en grupo, yo canto una, tú cantas otra, nos vamos animando, porque al final nuestra cultura es muy de cantar en el bar. Yo no sé en México, pero en, ajá, España, desde luego... Yo cuando voy a los bares metaleros y suena un temón de los Judas o de los Maiden, me cago en Dios, joder, todo el bar se pone a cantar, todos se la saben. Y el que no canta porque tiene una voz de mierda como la mía, por lo menos hace playback, ¿vale? Pero ves que hace el intento de que... Headbanguea, ¿no? Así. Sí, eso es. Fear of the dark, ¿no? Hace así, joder, yo qué sé, ¿vale? Entonces... Darma ahorita se va a ir a un bar metalero, ¿eh? Se me hace que no. Sí. No, ya estuve ayer a la noche. Un saludo aquí a mi colega Iván, que nos tomamos una y nos fuimos para casita. Un poco triste, hubiéramos quedado más tiempo, pero no se pudo. Entonces, como yo lo asociaba a ir con amigos en grupo, a pasarlo bien, a cantar con ese espíritu, ¿no? De bar irlandés, de todos cantando, bailando y tal, y ver a un señor con su trajecito, ¿no? De sal animal, que estaba él cantando solo con toda la pasión del mundo, porque es que además el japonés disfruta el karaoke a un nivel. Tú lo ves al japonés por la calle y dices tú, este tío no tiene sangre en las venas, tiene horchata, ¿no? Es un tipo que no despierta pasiones, lo ves como el típico señor gris, los godines, ¿no? Este que dices tú, uy, qué vida más triste, ¿no? Las aventuras de empleado man. Así como pues la así. Serie de Agretsuko, ¿no? ¿No la has visto? Exacto. Ese perfil, ¿no? La imagen que tenemos, al menos. Y de repente lo veías en el karaoke, vamos, que te lo imaginas de estos que se quita la corbata, se la pone aquí en la cinta, ¿eh? En plan karateka ahí, cantando, y que aquí, hay water y modo C, hay water. ¿Pero si hacen eso? Sí, se ponen la corbata en la... Sí. Yo pensaba que era algo así. Hombre, no. O sea, japoneses, pedos, pero, o sea, borrachos a nivel dormido en la banqueta, en la acera, en una esquina con el maletín del trabajo ahí tirado a las 7:30 de la tarde. A las 7:30. ¿Qué dices tú? Esto lo haces porque estás en Japón, hijo de puta. Ajá. Haces esto en España o en México y te despiertas sin calzoncillos, cabrón. Te han quitado hasta, vamos. Sí, pero bueno, era habitual. Entonces, joder, ajá, el karaoke está guay. Mola porque los ves, están ahí y se lo pasan súper bien. ¿Por qué? Porque es ese momento zen. Ya sabemos que los japoneses son muy de momento para todo, ¿vale? El momento el brand es para cagar, pues el momento karaoke es para desmadrarse. Esto es muy así. Entonces está muy bien. Ellos asocian el karaoke con se me permite salir de mi burbuja en el que tengo el palo metido en el culo, ¿vale? Puedo ser yo mismo, puedo desmadrar, puedo hacer tal y nadie me va a mirar mal porque el karaoke es un lugar en el que se permite hacer eso. Y eso está chido porque los ves cantar, reír, gritar, que es algo muy raro en un japonés. Entonces es muy bonito, ¿vale? Bueno, pues este es el número uno, muy habitual después de ir a pistear. Okay. Después de tomar con los amigos o con los compañeros de trabajo al karaoke hasta las tantas. Ojo, en el karaoke se puede hacer muchas cosas. Se puede beber
De hecho, tienes una carta del karaoke, no es solo para cantar, ¿eh? Uh-huh. El karaoke tú te puedes pasar horas y horas y horas y horas. Tienes menú de comida, menú de bebida, puedes hacer un... ¿cómo es? No me sale en español. Bueno, lo de pasar toda la noche, tipo tarifa plana, puedes estar hasta las 7 de la mañana. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Japón? Pues tenías Nomi Hoda y tenías hasta mejor. O sea, podías comer y beber todo lo que quisieras hasta tal hora de la mañana, ¿no? Dices, yo pago 5.000 yenes o 6.000 o 10.000 yenes y puedo estar cantando desde que entre hasta que amanezca, hasta las 8 y no hay pelo, ¿no? Uh-huh. Entonces, está muy chido. Esa es la primera actividad y el primer hobby que todo japonés ha hecho alguna vez en la vida y que hacen regularmente. Y que está muy bien visto, además. Uh-huh. Oye, eso de... es una manera de socializar. ¿Vamos al karaoke? Vamos. A todo el japonés le gusta el karaoke. Uh-huh. A mí me da por culo, pero bueno, hay que hacerlo. Punto número 2. El béisbol. Ir al béisbol. Otro coñazo que yo no soporto, porque los partidos de béisbol son eternos, me cago en la leche. ¿Sí les gusta mucho el béisbol, o sea, en Japón? Les encanta, les mama el béisbol. O sea, te lo juro, los Yomiuri Giants, los Hanshin Tigers, estos, yo tengo una camiseta, de hecho, ya me la compré, y el béisbol ni me va ni me viene, pero dije yo, bueno, vamos a hacer el esfuerzo. No, yo encantado, yo iba muy fácil. Pues en Estados Unidos, voy a la también, en Estados Unidos también es una, porque aparte hay 1000 partidos de béisbol, ¿no? Ya es que aquí en Estados Unidos, creo que cada equipo juega como 100 partidos, güey, por temporada. Por temporada. Pero... El chiste, a mí me gustaba ir al béisbol, no por el partido, sino por el acople. O sea, ibas con amigos y era comer hot dogs y echarte unas cervezas y caminar por el estadio y cotorrearla, etcétera, etcétera, y de repente ver el juego. O sea, pero sí, estoy de acuerdo que es, o sea, los juegos son muy largos y hasta cierto punto monótonos y también a veces son muy aburridos. A ver, yo tengo que decir que yo soy una persona a la cual los deportes no le llaman la atención, ni los practico ni los veo, con lo cual, bueno, no sé hasta qué punto mi opinión puede ser relevante, ¿no?, en esto, pero bueno, hasta donde yo sé, los partidos son muy largos, son muy tediosos, no tienen esa dinámica del fútbol, por ejemplo, ¿no?, o del baloncesto, ¿no?, ajá, que es como... muy rápido, se saca el balón, se lo pasan, disparan. Siempre gol. Hay acción, siempre hay. Ajá. Sí, en el béisbol hay cambios de turno, venga, cambio de equipo, ahora este es el atacante, este es el receptor, ahora no sé qué. Entonces, bueno, hay como unos parones que a mí me resulta un poquito pesado desde el punto de que ya partimos de la base que no me van los deportes, con lo cual. Pero es verdad que a ellos les encanta, van con todo el ánimo. Cantan, comen, newbie, bailan. Newbie, ra, ra, ra. O sea, sí, tienen... pues sí, es una actividad que les encanta. Yo no sé si lo que les gusta es, como en tu caso, ¿no?, el deporte, tanto el deporte como la sensación de estar ahí y disfrutar del evento, uh-huh, más que el deporte en sí, uh-huh, ¿vale? Entonces, yo creo que ese sería el segundo hobby que más extendido está y que tiene una aceptación social brutal. Vale, esas son los dos que yo creo que hacen todos los japoneses independientemente de la clase social, vamos a decir, son actividades relativamente accesibles para todo el mundo y que es muy muy habitual que lo hagan, ¿eh? Oye, vamos a ver un partido de béisbol o vamos al karaoke, el karaoke es, bueno, todo el mundo lo hace. Uh-huh. El tercero es salir a pistear, que esto... Puede resultar muy, muy extraño para nosotros, ¿no? Dices tú, bueno, pistear todo el mundo lo hace. No. Pistear como actividad de ir a un izakaya. De ir, para nosotros sería una sidrería o algo así, de pinchos, de... No lo sé. Como actividad de ir todos los compañeros de grupo a pistear juntos. Uh-huh. Esto es algo que se hace muy habitualmente y lo hacen... Todo el que esté dentro de una empresa, de una pyme, de un pequeño... Todo el que tenga un pequeño grupo social, lo hace. Además, si no vas, eres un puto rancio, eres un rarito y no vas a caer bien. Porque todos van y tú no vas. Y ya sabemos que en Japón, si van todos, tú tienes que ir, cojones. Entonces, hay gente que yo estoy seguro que no le gusta, que le caga, pero tiene que ir. Entonces, el tema de... ir a pistear en grupo a un bar restaurante, que es un izakaya. Un izakaya es un lugar con mesitas, uh-huh,
en el que vas pidiendo como pequeñas órdenes de tacos y bebidas, ¿no? Como pinchos o tapitas y bebidas, tapitas y bebidas, tapitas y bebidas, así. Pero son papitas fritas, alitas de pollo o pollo, yo qué sé, el yakitori, el... O sea, son, no sé, el karage, son pequeños platitos que va picando todo el mundo mientras se va emborrachando, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es una actividad social. Para mí, eso no es salir a tomar. Uh-huh. Eso es ir de izakaya, vamos a decirlo, ¿no? Ir de ese tipo de restaurantes. Es una restauración que en España no existe, en México tampoco lo he visto, pero en Japón sí. Entonces, ir a pistear a esos sitios es una actividad social. No es vámonos a pistear, no, es vamos a hacer esta actividad y luego vamos al karaoke y luego vamos, ¿vale? Okay. Para mí esos son los tres hobbies que más aceptados están, y lo digo así, creo que salir a pistear a un izakaya es como un hobby. ¿Cuál es tu hobby? Japón. ¿Pistear? Sí, 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 no, no, el alcoholismo en Japón, ojo, cuidado, ¿eh? Y eso es, ojo, cuidado. Es todos los días, ¿no? A veces. Claro, 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 hablamos de actividades que se hacen, no es una vez por semana o una vez al mes, no, no, se hace regularmente. ¿Y cómo manejan los japoneses la cruda? Uf. Porque me imagino que la gente ya tienen que estar a las mismas horas en el trabajo, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Claro, pero es que ten en cuenta que lo de ir al izakaya, ir a pistear a estos sitios, se hace después de trabajar. Claro, si tu jornada termina a las 6, tú estás pisteando a las 6:30. Que es algo que en España pues no haríamos, ¿no? Pero bueno, pues ahí sí. Entonces, para las 8 ya estás despierto, ya se te ha pasado y estás en la cama hasta el día siguiente. Pero bueno, otra cosa. Ahora vamos a ir con los hobbies que puede hacer un extranjero en Japón, o los hobbies que nosotros creemos que en Japón son chidas, que están guay, que molan, que gustan, y resulta que no. Que ¿y te parece si nos cuentas eso en el siguiente? Venga, me parece. Esto lo vamos para el siguiente. Chicos, cómo me alargo, cómo me enrollo, cómo me estiro, así que estáis hasta la polla de escucharme. Ernesto también, que hasta le he visto hacer un apaño de bostezo, cabrón, te vas a aguantar el siguiente video. No, un saludo y cortamos aquí. Ya, no te dejo ni excusarte. Bye. Bye.